Señor. Venga, eso es. ¿En serio? Nivel 6. ¿Y a qué nivel estoy? Al 3. Me cago en tu puta madre. Joder, son todas para puto carretera. ¡Qué asco! Vale, a ver, espera. Esto lo puedo desbloquear. Tampoco. ¡Joder! ¡Fabuloso! Nada, pues habrá que hacerlo a la antigua. Vale, habrá que irse. Vale, pues nada, paseito por aquí. Dime. Bueno, sí, porque por WhatsApp se pueden hacer llamadas. Sí, pero sí, eso claro, siempre y cuando el destinatario también tenga WhatsApp. Sí, pero eso tiene que llamar siempre por WhatsApp. Vale. Vale, o sea que tengo que coger baldosas de cemento, dos, esas que están. Pues nada. Tenemos que desmontar eso. Los que encima tenemos que venir por aquí arriba, meternos aquí atrás, meter para adelante, para aquí y para el punto almacén. Vale, pues a la paseito. Quitamos una mano. Cara, vamos. ¡Ah, ya veremos cómo se nos da esto. Vamos allá. En serio, el puto porte. Vale.
nada, tío. Vale, cabrón. Solo. Si yo no me voy a quedar estancado aquí. Thank you.
la última vez he conseguido pasar por aquí. Pero teniendo en cuenta que tenemos que ir aquí abajo y que esta zona de aquí tampoco sé cómo va a estar y que por aquí ya sé qué paso, creo que lo más sensato va a ser venir por aquí, tirar por aquí, llegar hasta aquí, meternos en el cruce y venir aquí. Y luego de aquí nos volvemos al pueblo por las vigas de metal. Volvemos al mismo sitio. Y si necesitamos los chips. ¡Vamos!
Gestión de carga. Muy bien. Ya tengo un problema. No me doy la vuelta. ¿Qué? Cogiendo señal. ¡Hijo de puta! Claro, como reinicia todo el juego, ya me ha vuelto a poner la vez. Quita. Si es que llego a... Que llego a, tío. Con agua ya está. ¿No está nada? ¿No hay problema? Gasolina a la vuelta. No hace falta. ¿En serio? ¿Se cambió el pivote? ¡Ah, me meto a mierda!
Vale, ya tenemos eso solucionado. O sea que ahora ya podemos pasar directamente hasta este puto obstáculo de aquí. Porque nuestro objetivo es llevar luego unas tuberías y unos putos mierdos aquí a la puta fábrica. Y a ver, sé que por aquí puedo acortar. Porque es una bajada. ¿Cuál es la putada? A ver, ¿dónde estás? Tuberías de ensueño. Son dos ladrillos y unas vigas de metal. Pero también tenemos que llevar un semirremolque de sistema de combustible pesado. Y el semirremolque... Tenemos que llevar ese semirremolque con plataforma y ponerle un combustible encima. Lo que no sé es si... Es que aquí hay uno. Pero no sé si nos va a dar. Para ese me voy a llevar a dos. Porque con ese sí que puedo ir. Vale, vamos a intentarlo. Vale, este necesitamos ladrillos que están arriba otra vez. Vale, igual vuelvo a entrar por las cosas. De metal, ya que estoy aquí, porque luego pues que tenemos ahí un viaje de tontería que no sé si por aquí no para. Vale, que la otra idea es venir desde el almacén hasta la fábrica desde aquí. Claro, a ver, esto sé que es tierra sólida, pero es que aquí tenemos un puto pozo que nos puede joder toda la manta. Y la otra alternativa sería esta pista de aquí, que tampoco me fío yo cómo voy a estar. Porque está claro que cuesta arriba, con eso cargado, no vamos a ningún lado. Qué indecisión. Bueno, a ver, antes de nada, vamos a coger el flaster y vamos a irnos a por el tanque de combustible. La puerta, que no la vas a encontrar por mucho que te metas por todos los agujeros de la casa. O sea, está fuera de tu alcance. Vale, vamos a usar eso. Venga, gato.
amo. No me lleve, ¿en serio? ¡Hijo de puta!
alto, maestro. ¡Hijo de puta! Vale. O sea, que tengo que seguir explorando Michigan, en serio. Tenemos una aquí, otra aquí, y otra aquí arriba, y otra ahí arriba. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir con el jeep a las mejoras, vamos a coger las cuatro, no, cinco mejoras. La tenemos, vale, de aquí. Bueno, si luego puedo volver para atrás, bien. Si no, tampoco me preocupará tanto, pero bueno. No sé, tenemos aquí dos. Y a las dos puedo ir tranquilamente. Tendré que entrar por aquí. Y según bajo de esta, subo a la otra. O bueno, puedo salir directamente desde el pueblo. Vale. Vale, pues si son mejoras aquí de Michigan, de puta madre. Vale, la idea es hacer estas tres, a ver si lo consigo. La primera está jodida, pero el resto va a estar jodido. Vale. No, el Chevy es... Sí, el Chevy es. Vale. ¡Vamos, Chevy! Por favor, ¿quieres quitarme de menú? Vale, bien. Vale, siguiente punto, mamá. Media vuelta. Creo que vaya por el sitio guarro, ¿no? Sí, vamos bien, pues ahí es mejor. La madre del cordero. Puro gato. Vale.
otra vez, que tu hermana no está dando el coñazo. Estas ruedas para barro, cabrón. Yo he metido el coche en el único puto sitio en el que no se mueve. Carro.
puede ser que vengas lanzado y te quedes clavado en el sitio. Es que tienes ruedas para barro. Cabrón. Bueno, la mierda. Por aquí ya no se puede pasar. Hala, vamos. Se acabó. Thank you.
Vale, con eso ya habríamos conseguido las tres de este lado. Eso es, me quedan dos. Vamos a subir primero. Luego volvemos a bajar. Nos metemos en el pueblo y del pueblo para arriba. Venga, va. Vale, entonces en teoría aquí. Esta, que tiene un poquito más de durabilidad. Mejor el nuevo. Creo marchas bajas. Vale, probaremos. Los todoterreno aquí tiene que ser no te vienes a la expedición y todavía no la tengo. Entonces, cuando consiga la suspensión, podré meterle a este los monótipos gordos. Vale, vámonos. Thank you.
Vale. Vamos cogiendo un puntillo esto. Menos. Baja el consumo. Hostia, pero me mejora mucho, mucho aquí, bueno, ¿eh? Me mete 4 niveles a potencia. O sea, me tengo que meter ese motor por cojones. Vale, tenemos puestas las Snowrunner. Vale, la elevada. Bien. Ya no, los neumáticos. ¡Ay, hijo de puta! ¡En serio! Tengo que subir a nivel 4. Todavía hay otra. Chico, pues... pues está fuera de la zona... marcada. Pues ya me dirás, porque yo no veo más puntos de mejora.
este sí le puedo. En serio, a este sí le puedo poner el tracción total. Ay, qué joder, sí. Vale. Vale, o sea que con este sí que podemos ir ahora. Que si a este le puedo hacer así. Entonces ahora, let's plan the next round. Vale, ahora que tengo 4x4 y soy capaz de sacar las vigas de ahí, por lo menos llevarlas hasta aquí. Porque luego ya sería con el otro tirar para arriba y meterlas por aquí hasta arriba. Una vez habiendo cogido los ladrillos de atrás. Vale. Pues vamos a intentar sacar las vigas de ahí y llevarlas a la estación, y de la estación nos vamos con el semirremolque de cisterna. Vale, vamos.
Durmiendo el árbol. Ya, recógelo. Venga.
Venga, que solo nos hemos quedado de dos. Tan mal.
¡Oh, qué putada! Ya veo lo que me he echado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Me he echado! ¡Pero está! ¡Esa puta patada ahí! Thank you.
el Chevy aquí, apunto esto.